dicho, mira, aquí están dando a dar los datos, voy ahorita acá, aquí tengo el papel de que y todo, así que sigan viendo el video. Oigan, estoy algo nervioso, pero a ver qué tal, cómo sigue esto. Sí, correcto, correcto. Solo eso sería. Estamos en el área de ginecología ahorita. A Kate se la han llevado a realizar unos exámenes de evaluación para ver si ya está lista, ¿verdad? Para el parto. Así que estamos pendientes todavía. Vamos a ver qué sucede. Así que ustedes sigan viendo por acá y vamos a ver con qué nos o qué va a continuación. Así que acá créanme que está, bueno, la atención es muy buena, la verdad. Me gusta cómo está, muy cambiado la verdad, y qué bien, verdad. Así que aquí estamos en la Sacamil y vamos a ver cómo Kay, pues, verdad, se encuentra por allá en aquel lugarcito, y vamos a ver, a esperar. Bueno, yo ya estoy con Kay aquí, miren, ya está con batita. Ya. ¿Cómo te sentís? Muy bien. Te duele. Ya empezaron los dolores más fuertes. Ya fui a comprar comida. Ahí está lo que va a comer porque no había desayunado. Aquí está el guineo también, ¿verdad? Para es que como yo fuerza. No había estado durmiendo en las noches. Ajá. ¿Y a qué hora se fuiste? Temprano, como a las 6:30. Me levanté con él, entonces, bueno, no me levanté con él, sino que no había dormido nada y sí. Después me fui a acostar y como a las 10 me despertó que la niña mayor. Sí. Mira, ¿qué opinas de la atención? Va, que está bien chiva. Está bien bonita, estamos en el Sacamil. En el Sacamil, sí. Mira, las cosas que tienen. A mí me dijeron que no había problema. Se podía hacer todo más de lugar, que no había un problema. Así que, ahí está. Súper bonito. Y todo bien ansiado. Sí, todo bien ansiado. Así que, ahí viene la doctora, bicho. Para que me puedan ingresar, ¿no? Ahí está otro dolor. Mira, te van a ingresar ya, ¿verdad? Ya, no sé qué, ya estoy. Ya viene. Ya viene. Así que, bicho, te doy la mejor vibra a Kate. Miren, mientras ella come, me encontré al ministro. Buena onda ahí, me llega. Sí, aquí andaba. Buena onda. ¿Será que andaba haciendo? Sí, andaba haciendo. Andaba viendo de que no subieran las lámparas quemadas o que no le faltara algún suministro. Y fíjate que corroboré yo, porque cuando te fui a comprar la comida, tenía el personal ordenado él, y dándole indicaciones que quería todas las cosas de implementación de parto y todo lo demás que no sea de parto, que también en orden y que esterilizado, higiénico, porque él va a andar por acá, dijo. Sí, aquí va a pasar casi todo el día, va a pasar monitoreando. Ajá, cabal, así que, bichos, miren qué bonito. Entró, mira, súper chivo. Entró donde yo estaba y me dijo de que, me dijo, todo va a salir bien, ya va a ver, me dijo. Bien. Aquí me dijo, tiene atención garantizada. Y él ahí habló. Mira, miren, le puedo contar algo. Yo estaba así, ¿verdad? Ahí cabalito, y llega donde a mí, me dice, ¿qué tal? Y yo, bien. ¿No sabías que era él? ¿Sí? Ajá, sí, yo sabía que era. Sí, se conoce. Entonces yo le dije, mucho gusto, y están unos hipotes ahí que están recibiendo. Bien buena onda ellos también. Entonces pues me llega cómo anda el orden acá. Porque antes no era así. Antes. Hoy sí está súper, súper bien. A mí ya me dieron una examinada. ¿Verdad? Como tres doctores me examinaron. Tres doctores. Mira, y agradecerle a Lobo. De comandos. También, hey, Lobito, te mandaste, gracias. Entonces, así, bichos, ahorita acá, que ya está comiendo porque ya queda ingresado. Entonces, que él entró allá, me dijo, estaba una, sí, estaba apagada, una lámpara. Doctor, ¿y cuándo se les quemó esto? Para mandarle a arreglar inmediatamente. Y le dijo la doctora, no, es que están no están unánimes, están individuales, y la encendió. Vaya, si se les quema algo, les falta algo, solo avisen.
Y fíjate que están dando mantenimiento a unas cosas también. Todavía. Es que lo tiene bien bonito. Miren, hasta el piso, o sea. Y yo que no quería venir aquí. Súper higiénico, no quería venir acá. Con las malas experiencias. El baño, o sea, el baño. Sí, miren el baño, les voy a enseñar. Miren, o sea, súper higiénico todo. Limpio. La verdad, pues. Aquí es otro baño, creo, ¿eh? Sí, va. Ah, sí. Ah, la ducha. Para la ducha o cambiarse, pero si sí está bonito, está en la arena, estamos nosotros. Así que nos veo otro ratito. Ok, ahí está. Ultrasonografía, estamos esperando porque ellos son los exámenes que le están haciendo y la espera sigue, bichos. Así que aquí estamos. Es bonito el hospital, miren, muy bonito. ¿Me escuchas? Sí. Porque vengan. Miren, qué bonitas las camas, bichos, acá. Súper. Aquí para que tener el bebé, miren, cuando ya la mamá lo tiene, pues lo traen para acá y se está con ella acá. Bien higiénico todo. Tienen sus para meter las cositas también. Y ahí está la cama donde Kay va a estar. Ahorita anda dando vueltas ella por ahí. Así mi lado. Ahí está. Anda caminando ahorita la Kay. Nacer con cariño. Vaya, bicho, ya estamos en el área de ginecología. Aquí ya es la última etapa para luego pues pasar al parto. Créanme que le han atendido súper bien los doctores. Todo ha estado genial. Al otro lado aquí hay más. Así que, sí, solo una más. En ciertos sectores se puede grabar, en otros no, ¿verdad? Así que, ahí. Esta es la sala que le acaban de dar a Kay ahorita. Y la verdad, está rica. Sí. Está rica. No le puedo enfocar aquí ahorita porque se siente mal. La verdad, por ahí es cuando lo escuchan. Así que un saludito a la gente. Saludito, gracias por. Ahí está, bicho. Mira este video. Créanme que es un proceso algo nuevo. Yo creo. Sí, ahí en Montreal, desde las 10, a las 10 de la noche, sí. Un poco de sabor a fe. Ya empezaste. Bueno, pero miren, esa es la comida que se me da acá. ¿Y ahorita son? Ya son las 5 y 14. Casamiento, huevo, mejote, dos panes y queso. Sí. Así que, de manuchos. Y un atolito. ¿Qué quieres? Ahí está el atolito. Así que, bichos, denle like. Y bendiciones a cada uno. Aquí estoy, miren qué demacrada me veo. Ahí está Fran, esperando todavía. La atención es muy buena, te explican todo a uno y ya nos dijeron de que él va a estar en todo momento. Así que sigamos. Hola, bichos, miren, ya son las 12:55. Todavía está en el proceso de parto, ¿verdad? Que ahí está ella ahorita. Así que es difícil, bichos, la verdad. Yo primera vez presencio esto. Ya que en la pandemia no tuve la oportunidad, pero hoy sí. Así que vamos. Sigamos. Bueno, familia, miren, ya tengo a mi hija acá conmigo. Aquí está, ya. Aquí le están haciendo una
una suturación debido a que fue pues como desgarre, ¿verdad? Así que aquí estamos. Me veo cansado, bicho. No he dormido. Bueno, junto con Kay no hemos dormido, la verdad. Y hasta hoy me voy para la casa porque ella se va a quedar en otros procesos acá y luego pues la vamos a ir a traer. Pero miren, belleza. Ay, gracias por el apoyo, de verdad. Y qué bonito te tienen acá. Súper, súper, súper bonito. Hoy me dieron un casamiento, queso fresco, rompón y plátano salcochado. Bueno, entre frito y salcochado, fíjense. Bueno, ya me lo comí todo simple, muchachos. Todo simple porque es por la dieta. Y acá me dieron lo que es el atolito que me lo tengo que tomar para darle pecho a la bebé. Vamos a la niña. Bueno, amigos, ya estamos aquí. Ya vino Sam a traerme, ya casi me dan el alta. Como les decía, súper bonito todo. Ustedes vean, la madrugada pues nos dan nuestra privacidad, apagan la luz, súper bonito todo. Gracias por estar viendo este video.